sección, ¿qué es planificar? Para después poder describir en los próximos videos cómo es el proceso en la mente. Para situar la planificación, primero tendríamos que hablar brevemente del proceso administrativo. Ya entendemos claramente lo que es un proceso, es una secuencia. Dirigir una empresa es en sí mismo un proceso. Dirigir una organización, crear una organización, es un proceso. La teoría está de acuerdo en que este proceso tiene cuatro componentes, o cuatro, si usted quiere, para seguir usando la jerga que venimos utilizando, que es la correcta para la teoría, tiene cuatro funciones o conjunto de tareas que hay que efectuar. Así que dirigir una empresa, administrar una empresa, tiene básicamente esta secuencia: planificar, organizar, dirigir y controlar. Cuando uno completa este proceso, lo que está diciendo es, tiene asegurado el proceso administrativo. Y entonces está asegurando que las cosas ocurran, que una organización logre sus objetivos. Planificar no es la más importante, porque esto es un sistema, es un proceso integral. Si falta uno, el sistema no funciona. Sin embargo, planificar sea probablemente la fundamental. Y cuando decimos fundamental, el sentido de la palabra es fundacional, es por donde se empieza. Lo primero, entonces, cuando uno está haciendo diseño de organizaciones, es planificar. Después organizar, dirigir y controlar. Veamos brevemente en este mismo video qué es cada uno de estos y dejemos planificar por separado para próximas clases. Planificar, entonces, rápidamente, dejando de lado todas las definiciones de la bibliografía, también es en sí mismo un proceso que consiste en tres pasos. A partir de la realidad conocida y determinada, a partir del lugar donde uno está, atención, conociendo quién es uno y dónde está uno, imaginar un lugar al cual uno quiere llegar y finalmente elegir el mejor camino para lograrlo. Entonces, diagnóstico, imaginación y trazar el camino. De eso se trata el proceso de planificación. Está bien descrito en el manual que usted debería, por favor, leer. Organizar, ya lo hemos dicho, identificar las tareas, agruparlas, asignar un responsable, asignar un presupuesto, coordinar horizontal y verticalmente. Dirigir. Dirigir es la única parte que no están 1, 2, 3. Dirigir es el arte de combinar los recursos. Y si se trata de recursos humanos, de lograr su involucramiento para sacar de cada uno lo mejor de sí. Así que dirigir, lamentablemente, es lo que hace que nuestra disciplina no sea ciencia, no puede ser exacto. Dirigir es siempre un arte. Así que lo que estamos haciendo es coordinar recursos detrás de un objetivo determinado. Eso es lo que podemos dirigir, lo que podemos decir de dirigir. Dirigir, entonces, es coordinar los recursos detrás de un objetivo seleccionado, que es justamente el que define la planificación. Así que si no empecé por la planificación, cuando voy a organizar, habíamos dicho en algún momento que era agrupar tareas, y uno agrupa para algo. Si no tiene el objetivo, entonces esto también pierde sentido. Controlar es asegurar que lo que uno había dicho que iba a ocurrir realmente esté ocurriendo. Fíjese que si usted no ha definido objetivos, no tiene ninguna posibilidad de controlar. Así que por esto es que es importante. Si nos falla la planificación, nos falla todo el proceso administrativo, porque cada uno de los otros componentes toma los objetivos que la planificación define. En el próximo video, entonces, hablamos específicamente de planificación. Gracias.